Bienvenidos a otro brillante video. Bueno, pues en esta ocasión no se va a tratar de demostrar algún calzado. En esta ocasión se va a tratar de, porque ustedes me lo han estado pidiendo, se va a tratar de mostrarles el lugar de mi trabajo. Para los que se dedican a lo mismo y quieran hacer algo igual a lo que yo tengo, pues bueno, pues llegó el momento, se los voy a mostrar cómo es. Y ahorita van a ver cómo está hecho todo esto. Bueno, para empezar, este está hecho a base de que yo lo hice personalmente todo así como lo ven. Fue hecho y diseñado por a mi gusto. Yo lo mandé a hacer así como lo ven. Con esta silla, ya es la tercera silla que tenemos desde los años que ya llevamos lustrando calzado. En el principio estuve con una silla, pero sillas normales. Ahora sí que la fui modernizando, digámosles así. Después ya tuve lo que era nomás una, y ahora pues ya son dos sillas. Como ustedes pueden ver, este trae una división. Aquí es para los cepillos y aquí es para cualquier cosa que queramos mostrar. Y esta lo hice especialmente porque me daba yo cuenta de que había muchos compañeros que no tenían algo de ordenamiento en sus cosas, más que nada. Y esto pues, fue diseñado como, pues, ahora sí que personalizado más que nada, para que ustedes mismos se den cuenta. Estas son unas ligas que hacen que nos sostienen lo que son los trapos. Aquí tenemos los trapos de los colores que requeríamos cuando nos llegue algún calzado del color que nosotros vamos a lustrar. Y este es nuevo, esta apenas se lo pusimos, es un espejo. Tal vez lo pueden llamar como adorno, pero no se crean eso. Sí nos ayuda porque hay veces que estamos lustrando y en la parte del talón pues no se alcanza a ver todo lo que es la parte de atrás. Ya con eso ya podemos ver. Y lo que muchos se preguntan es a dónde hicimos lo que es el hombre invisible. Este es el hombre invisible, la que nos ayuda a sostener el zapato cuando nos los traen así suelto. Se dan cuenta, este nomás es un tubo donde normalmente entra, ahora sí que este de acero, pero normalmente el zapato entra a presión. Yo cuando lo pongo, si depende de la medida que queramos, puede ser de este tanto, puede ser más abajo, depende del calzado que nos llegue. Así es como nos podemos usar. Supongamos que nos llega una zapatilla de un tacón así de alto, lo que hacemos es nada más es subirlo, levantar esto, levantamos esto y solito el zapato hace presión y se presiona. Igual le pusimos estas gomas para no dañar lo que es el calzado. Ya ven que hay unos que por decir no traen nada y se daña la parte de adentro de la piel o el forro del zapato. Sí, amigos, es lo que les comento. Igual igual es desmontable, eso lo podemos quitar por si es que en el caso nos lleva estorba o cualquier cosa. Estos son unos grupos nada más que les pusimos por decir si es que quiero meter algún cigarro. Todo esto está amarrado a presión igual. Estas son las grasas que ustedes ya las conocen, las Angelus, que cuando trabajo es premium, es lo que untamos. Aquí tenemos lo que nosotros le llamamos la pulidora, para los que se preguntan qué es lo que le untamos. Yo me doy una idea o me identifico por los colores de las tapas. Esta, cuando estamos, ahora sí que cuando estaba nueva era color naranjita porque el refresquito o el juguito era de naranja y esta era de uva, por eso la tapa es color moradita. Esta es la que se le llama la pulidora y esta es gasolina blanca. Ahora aquí lo que tenemos es la carnaoba en líquido color negra, carnaoba en café, de la que nosotros preparamos.
Este es thinner y esta es nuestra tinta. Y aquí tenemos lo que vienen siendo los diferentes cepillos o las brochas, como les llaman en diferentes países. Las brochas que debemos de ocupar cuando nos llega cada calzado, cada color de calzado. Y aquí ya tenemos varias cosas, como por decir pintura Filadelfia, algunas cremas de la marca Tárrago, cremas finas. Esta es otra silla igual también viene con su división y viene con estas liguitas que yo le puse. Le digo, este yo lo hice personalmente, ¿para qué? Para que me sostuviera lo que son los trapos y así no tener todo regado. No sé si han ido ustedes con algunos compañeros, no digo que no quiero generalizar, ¿no? Pero hay algunos que sí tienen todo el amontonadero de cosas. Y lo que realmente yo veo que hay que ser uno ordenado, más que nada. Igual aquí tenemos lo que es pulidora y lo que es gasolina blanca. Esta es nuestra tinta, este es thinner, esta es nuestra tinta. Este es carnaoba de incolora. Como se dan cuenta, pues este es color negro. Y ya las diferentes grasas de todos los colores que nosotros ocupamos. En este lado no tenemos el hombre invisible, ¿por qué? Porque no, yo lo diseñé nada más que sea como para nomás de un lado que se pudiera colocar el hombre invisible. Pero si yo gusto, le quiero adaptar igual de otro ahí, se le puede poner en las esquinitas los dos tubitos y ya nomás mando a hacer los tubos para que sostengan el zapato. Este es para los que ahora sí que desean hacerse de una silla o hacerse de lo que muchos se preguntan, de los que quieren saber cómo está mi lugar de trabajo. Bueno, pues este es mi lugar de trabajo. En todo alrededor tenemos como tipo que hace que sostengan todo lo que es nuestra agujeta. Tenemos todo el tipo de agujeta, para los que gusten, tenemos ahora sí que agujeta de todos colores y de todos sabores. Igual aquí tenemos plantillas. Tenemos todo el tipo de plantilla, lo que viene siendo para especial para el tenis. Tenemos desde económica hasta un poquito más cara, de muy buena calidad. Tenemos la plantilla que trae talonera y arco. Tenemos la plantilla que trae talonera, arco y pie confortable. Tenemos la plantilla que es lisa. Tenemos piel con carnaza. Tenemos piel de borrego. Y tenemos la plantilla que se le conoce como la de microfor. La que supuestamente ustedes pisan y se les hace la horma del zapato. Dejan de pisar y se vuelve a hormar, a quedar como normalmente quedan las plantillas. Igual manejamos lo que son taloneras de piel, taloneras de gel, taloneras de espuma. Y próximamente nos van a llegar ya lo que vienen siendo plantillas de gel. Desde una económica hasta una un poco más, ahora sí, supongamos de más buena, de más calidad. Aquí lo que tenemos es esta puertita, tiene dos divisiones. Esta es una más grande, acá tenemos un espacio para poder meter igual cosas. Y ahí abajo tenemos el equipo del sonido, porque luego, pues sí, para motivarnos un poquito y trabajar, escuchamos un poco de música. Y ahí le mandamos a hacer esas frases. Créanme que hay mucha gente que sí se toma el tiempo de sacarse fotografías con eso, para que les hacen burla a los que se vienen a bolear, o los que casi no se bolean, pues ahí les dicen esa frase, ¿no? Del otro lado viene siendo igual. Bueno, pues este es mi lugar de trabajo. Para los que quieran visitarnos, pues ya saben, estamos de lunes a viernes de 8 y media hasta las 6 de la tarde, y sábados de 9 a 5. Y bueno, pues vamos a mostrar otra cosa que nos acaba de llegar, amigos. Ahorita se lo vamos a mostrar. Bueno, amigos, lo que se nos olvidaba, pues esa es nuestra poderosa pistola de calor.
Esta es la que nos ayuda a tener un mejor lustrado y aparte que nos sea un poco más durable el trabajo. Y esto es lo que les vengo comentando, amigos, miren. Ahora sí que nos acaba de llegar, no estaba planeado esto, pero pues nos acaba de llegar. Y ya que estaba por aquí, pues de una vez vamos a enseñarles qué es. Vamos a abrir. Imaginarán qué es, ahorita se los vamos a mostrar. Pues nada más y nada menos que es nuestro aerógrafo. Ahora sí que porque ustedes lo estaban pidiendo, ya vamos a tener ahora sí que el trabajo un poco, bueno, más bien más profesional. Ya no vamos a estar utilizando lo que viene siendo muchos atomizadores. Ahora vamos a trabajar ya con lo que viene siendo los aerógrafos, porque se imaginan si con un atomizador hacemos maravillas con lo que viene siendo el calzado de Nobu, Ante o Terciopelo, ahora ya con nuestro aerógrafo vamos a tener un trabajado más profesional, amigos. Sí, amigos, para que no digan que nada, que le faltó aquí, que no le echó nada, que bien. Chulada, amigos, nos acaba de llegar. Esto les comento, no estaba planeado, pero ya miren. Ahora les voy a mostrar el otro porque pedimos, más bien yo encargué uno que realmente me sirviera para lo que yo realmente me gusta hacer, lo que es teñir el zapato. Es que esta cosa sí está muy apretada. Ahí está. Esta es otra, mira. Uy, allá. Ulala, dicen por ahí, chulada. A ver, vamos a seguirle buscando a ver qué encontramos por acá. Me imagino que acá viene la que es más grandecita. Mira nada más. Mira nada más. Así que, amigos, les comento, ya nos acaba de llegar, por si alguno de ustedes quieren que les dejemos sus zapatos como nuevos, más que nada, pues ya lo tenemos aquí, miren, nuestro aerógrafo. Esto ya nos va a dejar un terminado más profesional. Ahora vamos a enseñarles el motorcito. Viene su manual. Ahora sí que sí me gustó porque se adapta a las funciones de que nosotros trabajamos. No es muy grande, amigos, pero sí nos va a servir, miren. Ahí está. ¿Ya lo vieron? No, ahora sí. Que se agarren los zapatos de Ante, no hubo gamuza, porque estos sí los vamos a dejar más nuevos.
No tengo cigarros, amigos, se me terminaron así. Ahí está, amigos. Pues ahora sí que ya vieron ustedes lo que yo quería, yo lo que no estaba planeado, ahora sí que salió a la perfección. Ahí está. Ya lo teníamos, lo habíamos encargado, pero sí estaba algo. Ahora sí que nos dilató algo en lugar. Pero pues como ustedes pueden ver, ya este nos acaba de llegar. Parece que no tengo mucha idea de esto todavía, pero creo que estos son unos guantes para que podamos limpiar lo que, igual son como agujas para poder limpiar lo que son los aerógrafos cuando terminemos de pintar un zapato o de teñir. Pero igual ya iremos leyendo primero el manual para poderlos usar. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video. Esto es lo que yo quería yo mostrarles, a dónde estamos. Lo que se me olvida es decirles dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas y Eje Central, Eje 4 Xola, junto al City Banamex. Los horarios, pues ya se los dije anteriormente, pero si quieren se los vuelvo a volver a decir. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde, y sábados de 9 a 5. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya para todos los que me ven o los que se preguntan que cómo está, cómo era mi lugar de trabajo, ya se los mostré. Espero que sea de su agrado. Para los que quieran hacer algo igual, pues ahí está. Ya pueden tomar el video y manden a hacer uno para que les quede a todo dar. Eso es todo lo que les puedo mostrar, amigos. Muchas gracias. Dejen sus comentarios qué les gustó, qué no les gustó de mi lugar de trabajo. Como siempre, yo soy Margarito Jalio de Servicio. Hasta la próxima.